Thank you.
hay una nota que no llego, ¿sabes? Si me tendría que... Vale, vale. Yo creo que a lo mejor está... Oh, qué descanso. Con tu riqueza presumo. Ahí está todo. Thank you.
riqueza presume, porque sabe que te quiero. Porque sabe que te quiero. Ay, pero el tiempo fue traicionero y en un momento consume, y en un momento consume la hermosura y el dinero. Acepto vuestras sugerencias de espectáculos, pero lo tengo muy difícil. ¿Qué dicen? Que si he ido al Tablao La Quimera a ver a su amigo Mario. Bravo, dice Teresa. Bravo, bravísimo, Virginia, dice Carlos. Hola, dice Rosalba. Quizás sería conveniente algo más español, dice Carlos. ¿Más español que las colombianas? Claro, las colombianas son de ida y vuelta. Como unas bulerías o unas alegrías de Cádiz. Ya vamos a hacer las alegrías. Desafiando el mal tiempo, dice Olga. ¡Bravo! ¡Gracias, Olga! ¡Jo, cómo ha llovido, eh! ¡Jo! Ha granizado, ha sido una. Más alegría, ¿no? Sí. Alegría de Cádiz, para nuestro amigo Carlos, para todos ustedes.
Trabajo el hombre pudo.
Hoy vamos a bailar mucho hoy, dice que para. Muchas gracias, muchas amigo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Entre cante y baile, seguimos en esta tarde de domingo desde el Teatrillo Grupo Cero, venciendo todos los obstáculos, superando todos los obstáculos para estar aquí con ustedes un domingo más. ¡Olé! Y ahora vamos a cantar una canción. ¿Te parece si cantamos? A mí la poesía me lo permite todo. Ah, vale, ¿es al 2? Sí. Para que disfruten el arte español más allá de los mares y más acá también, ¿no? Muchas gracias por vuestro otorgamiento a mi petición. Ole. Bueno, vamos. Estamos diciendo. A mí la poesía. Yo no la tengo aquí. Ah, sí, mira. Todo. Me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla, y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Thank you.
anhelante de mí. Deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe, de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailará. Los siglos venideros. Toma ya. Bien. Bravo. ¿Qué se copa? Igual está demasiado. He subido mucho antes por ahí. Bueno, ahora ya que no llueve. Estoy aquí parado. Estoy aquí parado, en el centro de la tierra, aquí donde la tierra. Es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Fui la sangrante pampa desolada, agreste paraíso de las contradicciones, absurda paradoja, la del hombre. Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de pus, porque vi morir mucha gente. Personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia y vi morir
una mierda. Vi morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo vi morir a Dios y en mi regazo también, a punto de morir la poesía inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra, llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida más que grandes viajes. Canto y mi poesía es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Ahora vamos con Dame tu pan. Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre y tú mismos hijos. Dame pensamiento y yo te pensaba. Dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba poesía. Thank you.
te contaba mis sueños y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer, yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad, yo preguntaba por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero, y yo me puse en cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo puedo. Muchas gracias, amigos. Esto era Dame tu pan. Bravo. No le pido nada, nada. ¿Tres a cuatro? ¿No le pido nada a nadie? Sí, dale. ¿Sí? O tres, no sé, déjala ahí al cuatro. Es que el cuatro igual es muy agudo, ¿eh? Bueno. Vamos a ponerle al tres. Claro. Me parece que era hasta el dos, pero bueno. Eso, eso. Esos que piden tanto taconeo, que taconeen en su casa. ¡Ole! Eso, toma ya. Thank you.
Son los que nos dan la fuerza, la vitalidad, y este cuerpo que ustedes ven aquí, en la poesía de Menaza, pues encarnada. Viva la poesía de Menaza. Eso, venga. Y viva el cuerpo de la poesía de Menaza. Entonces, ¿dónde estará el amor? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Seguro que muchas veces. Pues aquí está, en el teatrillo Grupo Cero. Venga, a disfrutar. Entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Mi toro y fui mucho. No te busques más.
encontré otras palabras. El amor, ay, el amor, no te busqué más. Encontré otras palabras, encontré otras palabras, encontré otras palabras. Aquí terminamos hoy. Quepa Ríos a la guitarra flamenca, Virginia Valdominos al baile y al cante, Quepa también ha cantado. Muchas gracias a todos. Seguimos el próximo sábado y el próximo domingo aquí en el Teatrillo Grupo Cero. Muchas gracias y recuerden que hoy no hay poetas despiertos en acción. Que disfruten de la semana. Adiós. Adiós.